Hola, muy buenas y bienvenidos al directo de Arma 3, día 1 rescate, una misión editada por Nicoatón, una misión oficial con el grupo Armados. Somos una cosa de 30-32, si no me equivoco. Somos la escuadra Delta, estamos al mando de Johan y nos están dando ahora mismo órdenes a la escuadra. Estamos en briefing. Vamos a empezar en breve, chicos. Voy a ir poniendo, no tenemos mapa, no tenemos nada. Voy a ir poniendo un poco lo que es el mapa para ver un poquito cómo va las instrucciones y todo lo que es el briefing. Voy a mantener un momentín que nos están dando instrucciones y ya comenzamos en breve, en breve. Vale, chicos. Primero nos vamos a rearmar. Parece que estamos sin equipamiento. Y vamos a revisar si hay cajas y todo esto. Y luego parece que vamos a seguir a Bravo. Bueno, la situación. Dos espías americanos han sido capturados por las unidades del CESAT cuando investigaban la zona enemiga para obtener información sobre la separación repentina que han realizado en la isla de Altis, dejando incomunicados a sus habitantes. Un poco de nuestros. Un segundo. Unos pocos de nuestros mejores hombres se adentrarán en la zona vestidos de civil, esos creo que son los de Bravo, para que los enemigos no sospechen nada y deberían encontrar y asegurar a los rehenes hasta que lleguen los refuerzos. Buena suerte, soldados, la necesitarán. Objetivo principal, rescatar a los espías, ¿vale? Los que hablamos hace un momento, los rehenes, según inteligencia, se encontrarán en una de las ciudades marcadas en el mapa. No tenemos su localización exacta, pero creemos que están los edificios designados. No tenemos mapa, o sea que no sabemos de qué están hablando. Mando simplemente lo sabrá seguramente. Las unidades de Bravo, los que serán infiltrados, se van a infiltrar con ropa civil. Deben separarse en dos grupos. Cuatro unidades deben tomar la entrada norte. Esto es para Bravo, ¿vale? El control CESAT del norte y al parecer el control sur de la CESAT también. Y recuperar los vehículos, que es el objetivo secundario, que son unos Hunters, se parece. Una vez que los hayan dejado en la zona segura, deben reagruparse con el resto de su escuadra en las coordenadas 183, 154, que corresponden a la zona de almacenes para continuar con la búsqueda de prisioneros. Limpiar los puestos de control CESAT. Y vale, nosotros tenemos que hacer eso: limpiar los puestos de control CESAT. Escuadras Alpha Charlie Delta y Echo deben limpiar puestos de control CESAT una vez que Bravo esté al lado del enemigo y brindarán apoyo en el rescate de los rehenes. Pues. Secundario, lo que dije, recuperar los dos Hunters que están capturados 1 kilómetro al norte de Charkia. Tenemos una orden, bueno, más que todo para todas las escuadras. Alto mando informa que es condición necesaria que Bravo libere al primer rehén antes de abatir a algún enemigo. Si no se respeta esta regla de enfrentamiento, el enemigo hará cuenta de él. O sea que antes de que demos un tiro, tiene que salir al menos un rehén. Tenemos una foto de los rehenes. Esto está en el foro del grupo. Y poco más. Ahora estamos manteniendo la espera que las demás escuadras estén listas. Y ya comenzamos en breve, chicos.
Saludos, Francho. CVP. Halcón 777, buenas. Limón Pro, buenas, bienvenido. Reyes García, esperen, no empiecen. Voy a comer, dice. Espero que te haya dado tiempo, que ya vamos a comenzar. Francisco Díaz, buenas noches. Lucas V, bienvenido. Julio Calderón. Oscar Serrano. Saludacos. Egoísta está ahí dándose un paseo, un rato. Agusti 472, buenas. Lucas indica que está genial el video de Baphomet. Los que no lo habéis visto, véanlo, que está genial. Anoche lo jugamos y está brutal, la verdad. Lo continuaremos en Vara. Gus Street, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí está el líder de, digo, el editor, Nico Atón, el que hizo la misión que vamos a jugar. Está seguramente con los nervios y cruzando los dedos. Vamos a ver qué tal va. Ya os digo que editar no es fácil. Editar con, editas con un pensamiento, un objetivo, y generalmente, lo digo por experiencia, no sale igual. A veces sale mejor, a veces no sale como uno quería, pero ese es el punto. Estamos estrenando a Nico Atón como editor. Enhorabuena. No te preocupes por todo lo demás. Ya los que sabemos de arma ya lo conocemos. ¿Cómo va arma? Y tiene una muy buena pinta la misión. Enhorabuena, Nicotón. Francho ya está preparado, ¿eh? Eso es bueno. Están dando las coordenadas, creo, del.
Johan es el líder de misión también, que nunca lo he tenido, creo, a Johan al líder de misión, así que vamos a ver qué tal va. Nos han dado orden ahora de remunición, o sea que sí habrá, obviamente creo que no estamos absolutamente con nada. Somos los últimos en remunicionar, así que igual no nos dejan nada. Melcuyón, ¿qué tal? Buenas. Vamos a aprovechar en dar las bienvenidas y los saludos por aquí. Roberto Olmedo también. Francisco Díaz, la misión de anoche estuvo genial. ¿Para cuándo la segunda parte? La siguiente semana, eso seguro. Mañana posiblemente, no posiblemente, yo creo que un 90% seguro que jugamos la cooperativa de Apex, ¿vale? O sea, la misión, la historia del DLC. Así que atentos. Y la siguiente semana, igual es el viernes u otro día en la semana, yo ya lo comentaré por, cuando el primer momento que lo sepa, lo comentaré por Twitter. Gracias, Agusti. Espero que tengamos suerte. Esta es un poco complicada las situaciones de rehenes, ya sabéis, porque están en medio, tienen juego enemigo y tal. Incluso tenemos los de Bravo que irán de infiltrados, estarán de civiles, así que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que hoy no hay, no sé quién más está transmitiendo, creo que no está ni Víctor ni Japón, no estoy muy seguro, chicos, revisar sus canales, pero creo que soy el único ya. Sí, Limón, de principio está muteado el audio de los compañeros, porque estamos hablando de todo ahora mismo. Me están indicando de algo del OBS, histeria para dar algunas indicaciones, o sea, cosas que se hablan en el TS mientras estamos esperando. Mauricio Manríquez Oliva, saludos hasta México. Venga, Agustín, nos vemos. CVP, pues estamos hasta más tarde. Y a llegaron, pues hemos llegado y hemos llenado todas las reservas. O sea que ahora mismo está totalmente lleno todo. Ah, es Chulo Pro, Limón Pro. Ha cambiado de Chulo Pro a Limón Pro. Pues sí, era que te apuntes, tiene muy buena pinta la misión. Vale, buenas noticias. Vamos a ir ya de segundos para remunicionar, eso está bien. Vamos a cubrir a Bravo, así que necesitaríamos pertrecharnos de buenas cosillas. Oscar Sedano, mi tarjeta gráfica es una 980 Ti de 6 GB, si no me equivoco. Ya empezamos, ¿eh? Ya comenzamos, metemos audio y al parecer ya está todo listo. Lamento la demora, ya sabéis que por escuadras van tardando un poquito. Al parecer estamos en un helicóptero, sí. Estamos llegando. Estamos absolutamente sin nada, ni nocturna ni nada, así que atentos, chicos. Voy a asomar la cabeza. Estamos llegando a una isla. ¿Qué isla? ¿Qué lugar es esta? ¿Qué pueblo? El sonido está muy fuerte, debo estar gritando.
los dedos, que todo salga bien. No se ve nada, no veo nada más. Igual que vosotros, ahí veo algo, vamos a asomar. Descendiendo, descendiendo. Vale, estamos en el aeropuerto principal de Altis. Llegando. En tierra. Cuando ya sabes, hay requisitos en la página web, tendréis que entrar y revisar los requisitos en el foro del grupo. No son nada, lo más importante es ser mayor de edad y tal. Didac, ¿qué número eres? Ay, sí, perdón. ¿Y dónde está Pepe? No lo veo. ¿Y? Sí, Francisco, que no teníamos ni nocturna, no teníamos linterna, nada dentro. Es por los helicópteros, ahora seguro ya que se veía ese helicóptero, seguramente tiene que salir el último tripulante del helicóptero y ya se va. Por no bajar y subir el volumen a cada rato, que los helicópteros meten mucho ruido, obviamente. Eso se ve. Vimos, sí, verdad, a la derecha tenemos Eco Delta.
veo una ametralladora y me chiflan. Ya he visto una allí, ¿la habéis visto? La última. Respetando los roles, obviamente, ¿no? Detalles, chicos, qué detalles. Mirad el nombre de las escuadras y eso facilita muchísimo, muchísimo lo que es el rearme y tal. Muy bueno, eso es un detallazo, la verdad. Mira, líder médico. Está dando ganas de ya entrar a equiparme. Recuerdo que tenía, ¿quién era? Penco, si no me equivoco, la cara de Bruce Willis. Par 16 da 5.56. Estamos con las miras 6.5. Silenciador hay que coger. Ya, pero. Sí, coge, coge. Es que es una de 5. Da igual. Sí, sí, dale. Es que escopeta pillo ahora. Es que escopeta pillo. Ese. 152. ¿Alguien sabe qué mochila puede llevar más equipamiento? Por si acaso, silencio. Adentro. Tema de periférico. ¿Dónde hay municiones? Oh, madre mía. Chicos, coger una libreta y boli, apuntarlos. 365.7, nuestra frecuencia. Verificar que tenemos todos esa. 365.7. Sí, correcto. Una pregunta, ¿alguien ve dónde están las municiones? Porque solo tengo el cargador que llevo. Verificando frecuencia de Delta, ninguna otra unidad nos copia. Vale, si no tenemos ninguna que nos esté pisando, nos quedamos con esta frecuencia de radio, ¿vale? Ah, ya lo he encontrado. Me gusta este armero, ¿eh? Tres. A ver.
No me sirve ningún. Ah, aquí, ya lo he encontrado. Prueba de radio. Vale, pues no. Afirmativa. A ver cómo se ve. A ver, esa cómo se ve. No, no me gusta. Descargado. Coger esta. Qué raro cogemos. La 152. Mejor 6,5 que 5,56, ¿no? Estoy llenando un. Sí, sí. No. Pero bueno. Prueba de radio. 5,5. Esos soportes, esa munición. Esto nada. Petando. Un momento. Enhorabuena, Nicuato. Mola un montón tener las cosas. Si de verdad es como se tiene. ¿No hay botiquín? Un curro, sí. Pero. Abajo mola un montón. ¿No hay botiquines, señores? Aquí tienes botiquines. ¿Alguno es médico? ¿Hay que llevar el botiquín entero, el grande? Yo ya llevo un médico, ya lo llevo. Vale. A ver, lo has vuelto a soltar, ¿no? Sí, yo sí. Lo cogí yo sin querer. Como hay veces con el. Uf. Bueno, creo que estoy listo. 365 puntos. Bien, una pregunta. Al hacer para las armas no hay, ¿verdad? No. No lo he visto. Vale. Dios, qué buenísimo, ¿eh? Me ha molado el rearme, chicos. Munición de pistola no. Yasin, Jerry. No sé, falta. Bienvenidos. Ramiro Díaz. Seba. ¿Qué tal? Puesto. Yo también. No creo que necesitemos más. Mira, te lo dejo aquí solo. Te dejo un par. Ojo, 25 cargadores del rifle. Silenciador para la pistola también, los que se hayan olvidado. ¿Hay? ¿No sí, hay? Sí, 9 milímetros hay. Bajo, ah, vale, en tu caja, sí. Aquí. Sí. Van aquí, el de arena, los de arena. Alguien que tenga espacio, que no tenga, que me lleve por lo menos unos 5 proyectiles de humo blanco para la 40, ¿vale? Para la granada, para la las granadas. Jefe, te cojo yo 4, ¿vale? 1-5. Lo que pueda, copia lo que puedas. Bien. Mola, mola un montón. Eso sí, no tenemos puntos láser. No. Confirmado, ¿no? Pero que no tenemos, no se nos escapa. No, lo preguntaba Braddock. ¿Lo que buscáis? Perfecto, esta se adapta. Estas miras sí se adaptan bien. A los visores. Que mira, que mira. Porque la mía me parece que los adapta. Cuando estéis listos, salí fuera, informar. Y luego si no, hay dos miras de visión nocturna, dos modelos distintos. Sí, uno tiene térmica incluso, ¿eh? La convencional solo nocturna y la otra tiene térmica. Espera un momento. Tres fuera y activo. Siete también. Pero... Estoy haciendo la prueba de las nocturnas. A ver, aquí ya una. Contact, soldier. No sé si puedes cogerla, ¿eh? ¿Nos tienes contact, tú? Soldier. Apex. ¿Cuál, la nueva esta? ¿Cómo se llama? ¿N2G o NG2?
Sí. A ver, espera que te confirme. ENVG2. Sí, tengo la APES. Yo tengo la ERCO, no sé esa, ¿verdad? Soy fanboy de arma. Contact, man. Saludos. No tenemos chicos. Radio. Braddock, ¿tienes tu Lapex? Sí, yo sí que lo tengo. Vale. Pues el... Sí, solo he escuchado por ahí a Vasco que decía que no podía coger porque no. A ver un momento. ¿Qué radio cogemos? ¿La RF o la AN? La N. Entonces se puede coger la visión nocturna de la nueva suspensión, ¿o no? ¿Y tienes el Apex? Sí, es un modelo NVG2. Sí, sí. No había binoculares, ¿no? A lo mejor no. ¿Alguien ha pillado binoculares? Creo que ha pasado de largo. Telemetría, lo único que cogí. ¿Telemetría? Sí, había telemetría. Ahí tiene que haber de sobra. Voy a revisar si. A ver si hay otra mira. La mira buena tiene que ser la ERCO. La ERCO la puedes llevar perfectamente con la NVG2, ¿vale? La RCO es la mítica, la RCO es la sencilla. Es igual, pero pues no sé, será del tema de Apex también. Son la misma, pero distinta. Y la visión nocturna la puedes. Esto también es nuestro, creo que no es nuestro, ¿eh? No, estoy con lo mío, solamente. Aparte, a mí no tenía botiquines. He pillado uno del suelo, ¿vale? Si quieres, pilla uno del suelo, te lo doy. Luego se pone en marcha, usarán pickups amarillas. No, pero jefe, está chetada esta mira, ¿eh? Sí. Térmica. Chetados, ¿eh? Para eso las han construido. Vale. Pues hacen un frente aquí y ya estamos a ordenar, ¿no? Okay. ¿Habéis visto prismáticos por casualidad? Sí. Telemetría había. Si no encuentras en las cajas del final, te dejo la mía. No, vale. No hay, creo que va en vano. Voy a ir a buscar. Claro que echar un vistazo de físimas. ¿Has mirado atrás también? Sí, pero atrás creo que no es nuestra sala. Pues es que no entró nadie a esa sala. Delta y Eco, claro, tenemos la última escuadra que. La del fondo es para Eco, sí. Ah, o sea que si podéis entonces cogerme unas cuantas granadas para lanzagranadas más de la sala de adentro. Sí, ya te cogí yo. ¿Pero lanzagranadas o humo? O sea, granadas. Para de humo blanco. H. Blanco. H. Si alguien puede pillármela, porfa, que no lleve mucho espacio. Mucho peso. Creo que hay un poco de lag, chicos. Voy a ver si puedo mejorar un poco eso. No sé si va a pequeños tirones. Espero que no. ¿Cuatro te llega o quieres más? Hablándome. Si es posible, lleva un par de humo y cámbialas. Mientras más HE, mejor. Recibido dos de humo y todos los demás HE. Pero es que este 6,5 es una ametralladora ligera. Yo voy a 20 más o menos, está un poco cargada la misión, pero va a 20 frames. Vamos a mantener porque está saliendo bravo por el norte. Andrés Siguita. Y les ha cerrado la valla. Bienvenido. Encima del coche les ha dañado una rueda. Decidme si lo veis entrecortado, sí, pero sí, que sea pero, por la transmisión, sí, ¿vale? Tenemos un camión designado para la unidad, ¿vale? Pero vamos a esperar porque no saben no cómo debería gestionar este problema. Confirmarme, ninguno sois ingeniero, ¿no? Negativo. 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 Uno negativo. Mírame la mochila, jefe.
Vale, chicos, en formación, vamos a salir dirección norte. Nos asomamos ahí al parking, ¿vale? En fila, ¿eh? Ordenados, que todavía no estamos. Man, ¿eso sería vale, perfecto. Un botiquín o kit de herramientas? Me ha parecido ver un paquete negro en las cajas. Era botiquín. Oh. Botiquín, sí. Vale. Me veo a la esquina para tener referencia. Robert, mira, verás que ahí al fondo está el parking. Está parado ahí, bravo. Vamos a asomarnos ahí un poco y nos ponemos ahí en fila enorme, ¿vale? 100 metros, right. Pues venga, nos ponemos en marcha, chicos. Pon en marcha. Soldier, 100 meters right. Soldier, 100 meters right. Man, 100 meters right. Soldier, 200 meters back. Man, 100 meters right. A veces pasa este así. Ahora, por ejemplo, yo lo estoy haciendo porque estoy con el ratón. Joder, ¿por qué no caminas? Ah, esos tirones. En condiciones. Y ahora si lo hago corrido, pues más o menos va así. Los camiones. Lleva a la izquierda hasta los camiones. Me voy hacia ellos. Oye, no, mantén aquí, mantenemos aquí. Que tengamos una visión global de lo que está pasando en el aparcamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Han colisionado? La valla de la salida. Les ha ido a caer encima. Ha hecho doble turno de guardia y debe estar con sueño y les ha rayado. Está borracho, ¿no? Es una forma más directa. Madre mía. Lima, ¿han encontrado binoculares o no? No, negativo. Pero quédatelos, ¿vale? Que necesito que tengas tu visión. Si eso ya te pego un grito y. Pues si estoy por las alturas, necesitaré. Tengo un visor de precisión, con lo cual. No me digas que tenemos que hacer misiones. Vale, perfectamente. Si hay algo de iluminación en el. Pero no hay una forma de que no se apañen con sin esas esos camiones. Vale, no te preocupes. No. Bueno, ahora será más rápido, seguro. No, chicos, no sé qué ha pasado, de verdad. Johan sugiere que sea unos 5 minutos de rearme para que no sea tanto aquellas emisiones. Vamos a ver si podemos a poder hacerlo más rápido. Pero bueno, ya sabes, chicos, que siempre hay uno o dos misiones, pero bueno, espero que lo bueno se haga esperar. Vale, empezamos, chicos. Acabo de darme cuenta de que no era el único granadero. Pepe también es granadero en roles, así que se nos va a hacer un poco más fácil porque yo estaba llevándome casi todas las granadas.
cómo tenemos que sufrir. ¿Cómo tenemos que sufrir con las missions? Me estoy dando cuenta que está Divide, hombre, bienvenido. ¿Veis algo? Mirad. Ahora lo vamos a hacer más rápido. No me he enterado por qué ha sido misión ni nada por el estilo, pero seguramente sería por los camiones. Necesitarían seguramente Bravo para pasar de advertidos, ya que cada camioneta creo que puede llevar 6 y eran más de 6. Creo que son 8, entonces estaban sí o sí los pickups. Anupaco 82, bienvenido. Cogido el mío, era el último. Ay, Dios. Este es que este me queda ya apretado. Sí, en las cajas, chicos, va mal, va un poco lagueado. Aquí, ¿no? Los cargadores y yo del fondo. Las granadas. Me voy para adentro. Cinco. No vale. ¿Qué me estoy pasando?
te sobran, ¿qué dices, Pepe? Pepe, ¿has cogido todas? No, todas no. He cogido todas, por si acaso. Si no, alguien que nos la lleve, ¿eh? Si es que lo ves que tiene peso. Nos ayuden con unas cuantas, que vamos a necesitar seguro. Yo llevo unas cuantas, jefe, 5 o así. Aquí 5, pero la de radio. 5. ¿Cuántos cargadores habéis cogido? 50. Joder. Más todas las que tengo. Algo más. No le das caso, hombre, que te está tomando el pelo. Fijo, que alguno coge las 50, ya verás. No. ¿Podría? Qué bien. Casi me olvido la brújula, ¿eh? Imaginaos, casi me olvido la brújula. Estoy listo, operativo 3. 5, listo. Revisa brújula, que es muy importante. Sí, sí, lo llevo todo. Dale un vistazo más, no quiero... Aquí. Eso. Con esto ya soy feliz. Entregar y cambio. La radio la llevo. Cambiar ahora la carga. A ver ahora contra qué se estrellan. Eso es rojo. Una vez que se acabe esta, pues pasaré a las trazadoras rojas. Bien. Uf. Vale, formamos hora cuando estéis listos. Nada, nada de media hora. Hemos tardado 5 minutos, a lo mucho, chicos, seguramente. Uno en la escena de antes. Vale, chicos, antes de salir vamos a hacer un repaso de equipamiento básico. Tenemos nocturna, la brújula, el GPS, mapa, sí. Munición, sí. ¿Algún kit de primeros auxilios? Sí. ¿Tres? No. ¿Quién dijo no? Vale, pasarle alguno a Pepe. Yo tengo 3, toma uno. Y yo... ¿A quién le falta el video de mínimo 3? De todas maneras, los kits médicos míos están siempre en la mochila, por si acaso. Si los tiene que hacer alguien, ahí los tengo siempre. ¿No le faltan a nadie? No. También tengo la mochila. Vale, cuando queráis nos ponemos en orden de numeración y vamos otra vez como antes al aparcamiento. Esperemos a que Mando nos dé los camiones. En la mochila, Pepe, de 3. Silenciador todos, ¿no? ¿Tenemos silenciador todos? Sí. ¿Habéis cogido, Pepe? Vale, chicos, vamos a movernos. Ahí al aparcamiento. Están todos ahí. Uno adelante. ¿Ya estás, Pepe? Voy. Vale, ahora. Vale, nos ponemos al lado de un camión. Nos han dejado uno para nosotros. Man, 100 meters front. I've got a visual. Soldier, 200 meters front. Vale,
3 afirmativos. Vale, sí, parece que sí. Pepe, ponte justo a sus 6, porfa, para que nos podamos diferenciar. Segundo camión, chicos. Quedamos conductor. Segundo. En el segundo, entiendo. Afirmo. Copiado. ¿Subimos? ¿Marcamos Lima? ¿Subimos al camión? Afirmo. Y subiendo, chicos. Yo aquí que me ensucio menos el uniforme. Me tienes que indicar dónde voy. También, ¿eh? Uy, ¿vais a dejar a Mando aquí atrás? Yo no quiero decir nada. Mantener un momento, ¿eh? El camión no se puede sacar por la ventana, ¿no? ¿Cómo? ¿Se puede sacar por la ventana el arma? No, no. No, no tiene AC. Me voy detrás, ¿vale? Creo que Lima ha bajado, así que lo sube aquí. Si puedes sentarte detrás para poder sacar el arma, mejor. O si no puedes irte, que... Otro. Ahí. Vale, ya se puso uno, ya se puso uno. Ahora sí podemos dar caña por aquí. Algo... de cobertura. Uno de vosotros tres, si se puede poner en esta bancada. Ya estoy, aquí. Los que están cerca de la cabina no pueden disparar, ¿no? Por encima. No. Bueno, aquí estamos, en espera. ¿No te dejaba? Sí, sí se puede. Pero no, no llevan arma. Porque vosotros ahí no podéis sacar el arma, ¿verdad? Ah. Ellos no. ¿Nosotros íbamos al sur? Sí. Íbamos por sur. Pues en la carretera pone que hay minas, ¿eh? Porque el del norte sí tiene quitado de lo de minas en la carretera, pero el sur tiene minas en la mitad de la carretera. ¿Estás viendo el mapa, Historia? Sí, sí, sí. Tenemos ahí un punto... abajo de, del aeropuerto. ¿Un punto de qué? Delta. Un punto, delta. Ah, vale. Sí, por debajo de la planta de energía. ¿Y quién lo ha puesto? ¿Qué pasará? ¡Qué misterio ahora! Vale, será la ruta de salida de Delta, pero... Pero no sé, eso es ruta de Delta. Entonces... Sí, puede ser ruta de Delta, porque podemos salir por terminal y bajar al sur y... hombre, siguiendo la carretera siempre como las personas humanas, ¿no? Podemos atravesar el aeropuerto y entrar ahí directamente. Las personas humanas, ¿eh? ¿Y me bajo hasta Estrabos? No sé, no hay una no... puerta ahí al... Fíjate que hay un Papa Romeo de Alfa que está al Noreco, ¿vale? Está para el otro punto de control del CESAT. Y para el control sur de CESAT había un punto delta que lo acaban de quitar. Ah,
Ahí está. Es para visualizar seguramente el control que hay ahí, qué pasa por ese sector. Hay una puerta ahí para pasar. Ahora te dirá, no te preocupes. Ahora te dirá Johan por dónde tienes que ir y por dónde quiere que vayas. Voy por algo de beber, ahora vengo. Vale, ok. Yo creo que tú conduces, ¿no? Afirma. Pues cuidado con los baches. Intentaré coger los menos posibles. Eso es. Mira por el espejo, cuando se está encendiendo un cigarro, frena el golpe. Qué clave ahí. ¿Dime? Digo, Pepe, ¿te has estudiado ya la ruta? Afirmo. Vale, vale. Porque el copiloto tiene que indicar derecha atrás, tercera cuatro a derecha atrás. Trata de arrancarlo, creo. Trata de arrancarlo. Sí, mientras no sea eso lo que hay que decirte. ¿Cómo se arranca? Encender motor, ¿no? Rodar el ratón y venga. Sí, sí. No, fastidio. ¿Claro? No sé, voy a encender la luz. Hey, con las tiendas que gasta. Hay que deslumbrar a esta gente. Esto no deja. No, no. No, no hay los moñas, a ver si os van a llamar la atención. Esto no empieza, ¿eh? Espera un momento, Johan, mantén un momento, a ver si caemos todos aquí. Y sí, aquí hay sitio de sobra, Lima. Qué apretados estamos aquí en la cabina. A ver qué hacéis, ¿eh? ¿Me está llamando gordo? Pues sí. Vale, ¿vais todos de... bueno, ¿le dio la voz? Sí. Veis que hemos puesto un punto de rondón de delta, que os vamos a salir de la base dirección noroeste y vamos a ir dirección sur, ¿vale? Para ir por detrás, vamos a ir por el circuito de Cars, la base aérea, rodeamos y nos vamos a asomar por la costa, ¿vale? Ya veremos, creo que hasta ese punto, ¿vale? En la planta de energía tenemos visual. Yo os informo de lo que han visto. ¿Vale? Estragos, ¿no? Estabros, ¿no? Vale, ya estoy. Vale, que os ponte en marcha, os hablo ahora por la radio, ¿vale? Por si tenéis mucho ruido en el vehículo. En principio vamos a ir al punto rondón de delta que tenéis en mapa, ¿vale? Intentaremos avanzar por la planta de energía, no sé si dejaré el camión o acercarnos al pueblo que tenemos en 160-162, ahora lo vemos sobre la marcha, ¿vale? Si podemos poner a Histeria por ahí arriba en las azoteas, Histeria te informo, han visto 3 tangos en altura y 12 por el control más o menos, ¿vale? No nos pueden decir nada más, pero sí que está muy fuertemente asegurado. Voy. Tenemos muro, tenemos doble muro y lo que es el control. Así que si. Sí, que os a discreción, ¿vale? De lo que veas toda la ruta, porque tienes un tramo que vamos a tener que ir un poco a campo atrás, barrera cortando. Y lo que os estaba comentando, como tenemos un muro que va a ser infranqueable, nos vamos a tener que asomar ahí al control y hacer un barrido para poder pasar, ¿vale? Así que, si está la cosa muy complicada porque estamos a mucha distancia de la planta de energía, intentaremos asomarnos al puro de 160, 163 y con el apoyo de Histeria. Con el apoyo de Histeria a ver si podemos hacer una limpia ahí y ya veremos. Gracias a Roberto Olmedo por los likes.
Oscar, saludos hasta Colombia. Romero, Roberto Olmedo. Indica, Esther y jefe son los mejores. Gracias, hombre. Oscar, el plan Chacal no lo conozco, pero seguramente lo he oído muchas veces mencionarlo por el canal. No sé si a ti mismo te da un plan español. Misteria, igualmente, saludos hasta por allá. De si eres de integrante o algo, saludos al plan Chacal. Me digas cuál es tu, más o menos, a tu criterio, cuál es tu rango máximo de disparo efectivo. Aaron Arques, ¿qué tal? 500, 600. Saludacos. No es mucho el rango de distancia de Histeria. Oye, si tengo la muñeca tocada de la anticomisión. En el inicio, si podemos llegar al inicio del pueblo de 159-163, te sobraron. Ah, pero tengo en la base eléctrica, bueno, las. En la planta de energía hay dos torres mínimo en la parte norte, después de Paparroña. Y de ahí podría observar en la segunda torre. Ahí si es posible acceder y ascender arriba, se puede echar un ojo desde allí. Vale, pues cuando lleguemos al punto Paparromeo Delta, te mueves ya hacia allá, ¿vale? No creo que estés ahí, no creo que te vean, ¿vale? Roy. Nicolás, bienvenido. No, no llegas tarde. Es más, hemos hecho misión, nos hemos remunicionado, lo que sí está guapo, la zona de remunición con nuestros nombres de las escuadras, separado por secciones, con gráficas, se ha muy bien hecho. Me ha gustado muchísimo, destacable, 10 puntos. Hemos revolucionado, hemos esperado la típica espera de qué vamos a hacer ahora, esperamos que se posicionen las demás escuadras y ahora estamos yendo a un punto de observación, que es aquí, para ver nuestra entrada que será por este sector. Vamos a hacer un pequeño perímetro y Histeria ya te pones en marcha. Vale. Voy a entrar por aquí, por el perímetro interior. Voy a avanzar por el perímetro interior a ver si puedo acceder a la segunda torre que está en este margen de la izquierda. Vale. La subida 50. Vale, vale. Entra en posición y más esperamos a la pasada. Activado nocturna. Estamos en movimiento, Lima. Negativo, pero vamos a ponernos en marcha por lo que es dentro del complejo hacia la segunda torre. Uno recibido, en marcha. Johan, tengo telemetría en la mochila, si necesitas. Ok, jefe. Desde la segunda torre aproximadamente es unos 600 metros, pero me da miedo la torre que está más al sureste. Ella entra en zona de enemiga. No, esa de momento no vamos a ir hasta allí, Histeria. Y prefiero que avancemos por lo que es el pueblo, ¿vale? Esa torre, olvídate, la que está dentro de zona de enemiga. Nos va a dar más cobertura a ese pueblo. Creo que la he cogido, es que no me acabo de acordarme, creo que he cogido la primera y debería haberla cogido la segunda por si acaso. De base militar, ¿vale? Por si tuviéramos que hacer uso de ella. ¿Me has copiado? Copio. No me gusta ni nocturna ni térmica, es el nuevo, la mira térmica desde Apex. Las miras son guapas, la verdad, pero
Ya veréis, tiene sus pros y sus contras. No me gusta ni la térmica ni la nocturna. Térmica un poco chetada, pero bueno, es para eso que está hecho. También, como nuevo contenido en Apex, han puesto lo que son los trajes antitérmicos. Y claro, le da más juego. Altos que tenéis pendiente por el peso cuando los haga. Yo, no hay. Voy un poco más a la derecha tuya, Histeria. Ah, voy a subir a la torre ya, a ver si me deja. Joder. Al final, ¿vale? De lo que es el complejo de la segunda torre. Ves que termina en dos casas, ¿no? Tenemos el muro, a ver si podemos echar un vistazo a la carretera. Cuidado. Hola, avanzando. Adelante, manda pregunta. ¿No quieres que te la pase? Porque te va a ser más útil a ti y para la escuadra. No, no, negativo. Quédatela. Vale, me lo voy a equipar. Yo para que. Histeria, informa cuando puedas si tienes visual del control. Vamos a hacerlo. Sí, pero primeramente he visto, he puesto la térmica y ya he visto algo de movimiento. Dos torres, objetivos de la torre en el camino al parecer, de izquierda y derecha. Recibido, informarme si veis algo raro. Informa mando de que ya tenemos en visual el puesto. Desde mi posición no puedo ver lo que está en el camino, pero las dos torres parece que están custodiando a ambos lados del camino y son cuatro hombres visibles. Por debajo ya no puedo ver unas mallas miméticas y nada más por el momento. De aquí. Recibido, mantenemos comunicación en su momento. Mano de Delta, ya tenemos el visual del punto de control. Estamos mirando la estrategia para adoptarlo. Dale, espera. Como veis, la térmica sí que se ha enfocado y el medio por el costado aquí. Pero por ejemplo, si lo veis de esta manera, pues desde aquí se puede ver, o sea, se tiene visual hasta el centro, o sea, prácticamente todo lo que es la retícula. Pero con térmica solo el medio, ¿lo veis? Una pequeña fracción. Luego ya por acá se va perdiendo visual. O sea que aquí no. Ahí se puede ver el objetivo a la izquierda. ¿Veis? Son las flechas. Tenemos limpio el salto desde aquí, desde este complejo al inicio del pueblo. ¿Eh?
Espera que reviso patrullas en movimiento. Afirmativo desde mi posición. Tiro silenciada. He escuchado un tiro. Sí, error mío. Braddock. Braddock, no, no, Lima, no hay movimiento de patrullas en los muros aledaños al poblado y dentro del poblado tampoco parece que haya movimiento. Recibido. ¿Qué ops? ¿Estás operativo? ¿He escuchado médico a alguien? Respecto al puesto de control. Atento. He visto un hombre, un enemigo, un tango en 130. Debe estar en las vallas de la planta de energía que tenemos hacia el sur oeste, sur whisky. ¿Estás en altura, jefe? Negativo, es no tanta como tú. Vale. Sí, tenemos en rumbo 130 y una casa aislada después de la planta de energía que está más al sureco. Hay unas casas aisladas y hay un tango aislado que está patrullando la zona alambrada. De derecha a izquierda, en la puerta principal hay un tango del puesto control, hay un tango en la entrada. En el margen izquierdo del muro hay un edificio interior con dos tangos dentro. O sea, perdón, en la parte superior, en el tejado. Continúo. Recibido. En la parte trasera... En la parte trasera y en el lado derecho de la carretera, en el puesto control, hay otra torre de estas mimetizadas con... Parece ser que son dos tangos que están dentro, en la parte de arriba. Es un puesto de vigilancia mimetizado y parece ser que en la parte superior hay otros dos tangos. ¿Podéis ubicarme en el mapa dónde está ese tango aislado en las casas? ¿Es el que está en 161-164? ...160-158 aproximadamente, cuadrante 2. Y está corriendo toda la... Si aumenta el zoom, verá como una línea que sube hacia el control. Eso es una valla que está... a medias, tramos que sí, tramos que no, pues está caminando todo ese tramo. O sea, tampoco hay mayor amenaza. Y el poblado aparentemente está despejado. Lo que sí, los dos enemigos que están dentro del control en el margen izquierdo, cercano al pueblo, son francotiradores. Vale, pues esos son prioritarios para ti, Histeria. Una vez que estoy usando esto... Que está todo limpio en el cuadrante 159-163. Y busca una azotea por ahí, Histeria. Si no lo ves factible, te vas a tener que quedar por aquí, Y con tan mala suerte de que me no cogí el... los binoculares... Tengo referencia a distancia y... ¿Se lo subo, Lima? Que le van a servir más. No, me puedo bajar a acercarme a la siguiente torre del sureste para estar un poco más cerca y podría distraerles desde allí mientras ustedes avanzan por el poblado. Vale, si lo es factible, si está aquí a torre limpia, asómate allí. Pero ten mucho cuidado con el tango que me has dicho que tienes en 160-159. No, no me preocupa. Me preocupa más que haya patrullas que no haya visto caminando por dentro del poblado. Les puedo ir informando, apoyando el avance y luego ya intentar hacer algo respecto al puesto de control. Vale, Histeria, pues date prisa, ¿vale? Si te pones en marcha, ponte ya y a toda velocidad, porque nos vamos a tener que desplegar ya enseguida. Yo vi en 120 a 600 metros, ¿vale? No sé si es el mismo Histeria. Está en movimiento.
Negativo, negativo, estoy bajando en torre. Déjamelo si quieres en la puerta y si tenéis que marchar y a la vista y lo cojo. Ir echando el resto un vistazo, vamos a pegar un salto al este puro, hacia 159, 163 en el mapa, toda esa población que tenemos ahí. Voy a alcanzar a Histeria, ¿vale? Que debe estar bajando, le entrego la... prismático si vuelvo. Venga, Histeria, venga, estoy aquí abajo, vamos. Me da miedo a las alturas, ¿qué pasa? Te lo dejo aquí en la puerta, ¿vale? Me confirmas cuando lo hayas cogido. Gracias, señor. Ok, está en la puerta saliendo. Suerte. Gracias, igual. Vale, Histeria, estás ya. Estoy, voy a tomar el Range Finder y me muevo para la segunda torre. Roger, nosotros nos ponemos en marcha. Donde te he dicho tomar referencia 159, 163, todo ese perímetro, vamos a intentar hacer ahí una limpieza y a la espera de que nos digan de saltar. Vale, chicos, nos ponemos en marcha. Mucho ojo con ese tango que ha dicho Brad, que ha visto en 50, ¿vale? Una marcha, copia de información. Vale. Vamos muy bien. Da más seguridad la térmica, puedes avanzar y combinar bastante bien. Vale, mando preguntas si estaríamos capacitados para tomar ese puesto de control. Pues en cuanto llegue le digo si veo alguna cosa más, pero yo creo que sí. Seamos valerosos. Eso es lo que quería ver. Cruzando carretera. Roger, ahora que estamos en población, vamos a saltar en binomios, ¿vale? Hacemos pequeños perímetros y vamos saltando en orden de dos en dos. Vale, tira tú conmigo, ¿vale? De acuerdo. Diga, Lima. Cuando veas, a discreción, ir avanzando. ¿Dónde estás? Sí, he hecho, Prado, guíaos cuando veas. Bueno, avanzando. Sí, no. ¿Esperamos orden para salto o vamos saltando automáticamente? Sí, estoy subiendo a la segunda torre. Y saltando, jefe, a discreción. Venga, Brado. Te sigo. Al árbol. Sigamos manteniéndonos a la espera, pero ya está cerca el asalto, ¿vale? Vale.
confío. Avanza a la siguiente casa. Mantener un poquillo. Manteniendo. Uno manteniendo. Vale, informo. Información general. En el mapa actualizado, el punto donde mando va a saltar. Coordenadas 173, 174, marcado por info por 2. No nos afecta, pero bueno, es bueno saberlo, está por ahí mando. Y por lo que se ve, no vamos a tener mucho apoyo, ¿vale? Seguimos avanzando hasta que tengamos a la vista ese puesto de control. Saltando, segunda opinión. Actualizando información del interior del puesto control cuando lo requiera Lima. Hola, saltando. Informe cuando vea Histeria, pero sobre todo dime si tienes ahí disparo efectivo. ¿Te ves capaz de abatir esos dos francotiradores de la entrada? Espera que saco el Ranger Finger a ver qué me dice. Yo creo que sí, sí podría. Vale, informa si ves algo raro por ahí, Histeria. Decidido, le actualizo. Bueno, le voy a revisar un poco su avance y luego le actualizo. Cuando esté más o menos, le actualizo la información del puesto control. Oye, si puedes, hazme un recuento de todos los tangos que veas. Decidido, ya lo he hecho. Hoy tengo un tango lejano rumbo 190. Lima, 160 tangos. ¿Te robo su posición? No los veo. 190, 250 metros más. Estamos o menos. Estamos en 160, 162. 160, 162. Detrás del edificio. Ese estaba solo, por si acaso, ¿vale? Sí, había uno solo, creo que es el que vimos, el de la valla, en movimiento. Y va hacia oeste. Lima, si voy hacia la casa de 130, 140, ¿cómo lo ves? 140. No, espera un poco, que Histeria nos limpie un poco todo el terreno, ¿vale? Nada, dale un par de minutos que nos echen a visual, a ver si podemos movernos por aquí. Histeria, cuando hagas un barrido de la zona por donde estamos, nos informas. Vamos a intentar saltar a la casa que tenemos enfrente. Recibido, no veo movimiento en la zona. Estoy mirando interiores de los edificios, pero no. Parece ser que está todo abandonado debido a los conflictos bélicos que hay en esta zona. Recibido. Seven, rally up. Vale, saltar el primer binomio a esa edificación.
Acuda a asomarse, ¿vale? A ver si que tenéis en visual. Aquí estamos un poco mal. Recibido. Uno saltando. El resto hacemos un perímetro. Está apareciendo en 190 otra vez. Está lejos. Pueden saltar. Un tango aislado se refiere, ¿no? Una patrulla de dos aislada, ¿no? Solo llegué a ver una. Confirmo. Dos tangos. Roger, todo el perímetro. Venga, subiendo, saltamos Braddock. La valla más hacia el norte. Hay a unos un kilómetro aproximadamente. Hay otros dos tangos también patrullando el vallaje. Parece ser que tienen patrullas en toda la zona del vallaje. Cubre retaguardia, cubro. Adelante. Ahora mismo podrían tomar el edificio que tienen de dos plantas, que está bastante destruido. Si pudieran entrar por detrás sería perfecto. La patrulla está dando media vuelta y se dirige hacia bueno. ¿Limpio, Keops? Limpio, perdón. ¿Entramos? Sí, aquí en la primera. Lima, vamos a revisar la segunda casa o entramos a la primera. Veo un tanque en una azotea rumbo 167. Lima, ¿me ha copiado? No, repite. Revisamos la siguiente casa. Tango en azotea rumbo 167. Cerca. Pues vamos a mantener aquí un momento, chicos. Vale. Esta casa está dentro, Keops, ¿vale? La siguiente no está limpia, la que está pegada. Ok, vale, sí, a revisarla a ver si está limpia por dentro, ¿vale? Pero cuidado con asomarse. Perdón, entramos con calma. Aquí 5, ¿yo les sigo o mantengo detrás? Mantén, diga. Braddock, sin asomar mucho, revisa la de abajo, ¿vale? Por fuera. Ok. Está abierta la puerta, así que solo asomo. Tenemos un minuto, chicos. Coger posición en las dos casas para asomarse. Lima, de 7. Está más alejado ese. Métete dentro de la casa, pero no te expongas mucho, ¿vale? Recuerda que eres el médico, no te quiero perder. Si ves un tiro que lo tienes ahí, y disparas, ¿vale? Pero siempre punta cubierto. Copiado. Prevenidos todos, coger cobertura, posiciones de disparo. Cuando dé la orden mando, empezaremos a batir tangos, ¿vale? Nos vamos a hacer fuertes desde la casa e intentar limpiar todo. Y sobre todo histeria, que vaya mermando al enemigo. Recibido. Tengan en cuenta que justo por su... No se asomen a las ventanas ahora mismo que tienen la patrulla en su este, ¿vale? En su pared más corta. Ok, la tienen justo ahora mismo, está pasando por delante de ustedes. Recibido, histeria. No les quites, ya sé que es mucho corro, pero no les quites de ojo el ojo de encima, ¿vale? Quítame esos dos francotiradores lo primero y luego las patrullas que tengas más cercanas, haznos una limpieza, si puedes. Vale, pero tengan una oreja pegada a su flanco izquierdo según el puesto control, porque si se empiezan a mover, porque si empiezan a disparar y les van a escuchar y... Y no sé yo si irán hacia ustedes. Intentaré hacer lo que pueda. ¿Qué tal tienes la ametralladora? ¿Está bien ahí o te prefieres la ventana de la derecha? Así mejor la ventana. ¿Y vale, tienes los objetivos que están? Estamos abriendo fuego tú, vale, histeria, okay. Y a ver si me quitas esos dos francotiradores y luego empezamos el resto. Yo voy a disparar por aquí. A ver, fíjate si puedes ponerte ahí. Dispararé de aquí y luego pasaré a puerta. A ver, un momento. Por aquí, perfecto. Perfecto, vale. ¿Quiere que le actualice la situación del interior? No, no va a hacer falta porque cuando empecemos a tizar aquello se va a mover, que va a dar gusto. Roger. ¿Y con
mano solo de patrullas que tengan más cercanas, vale. Sí, solamente esa que tiene la más cercana es esa. Pero dentro del interior hay más gente de la que aparecía, ¿eh? Hay otra torre también que tiene dos tacos. La torre metálica justo en el lado derecho del complejo. Y luego otros dos tacos sueltos en el interior. Un tercero fuera, de la misma manera que está el que está en la puerta principal. Y poco más, hasta que no se empiecen a mover. Tenemos, chico. Jefe, ¿tú controlas a los que salen aquí, no? Vamos a esperar a que Histeria abra fuego cuando den la orden, ¿vale? Ahora mismo. Vale, no. Los francotiradores. Corre decidido cuando den la orden.7, form on me. Recibido del transporte, no sé en ello. Vale, chicos, tenemos luz verde. Cuando tú veas, comenzamos el fuego, el disparo se activa. Recibido, recuerden, tienen las dos patrullas a retaguardia ahora mismo, ¿eh? Las del Vallaje. Para la casa, no. Mantener posiciones. Hey, joder, Braddock.
está con vida? ¿Alguien cerca? Yo. Vale, manteneros agachados, ¿vale? Saben dónde estamos y están disparando para aquí. Cubrir las puertas, ¿vale? Si están en la primera casa, cubrir puertas de primera y segunda. No asomaos. Tengo todavía tangos. Sí, deben haber un montón, pero vamos a esperar que se acerquen o algo, ¿vale? No asomemos, si no nos van a reventar. ¿Saben dónde estamos? Creo que están debajo de nosotros. Cubrir primero puertas, mantenerse a cubierto. ¿Hay alguien en la primera casa? Estoy yo solo. La que está más al este, yo. Yo contigo. Vale, pues tenemos una puerta ahí abajo, ¿vale? Por donde hemos entrado. O las escaleras. Ten mucho cuidado que entren por cualquiera de los dos. Creo que hay una puerta hacia el norte y otra hacia el sur. Les informo, la patrulla de D2 está ahora acercándose por retaguardia y no está alertada, ¿eh? En el perímetro no ha salido nadie, pero están todos alertados. Aproximadamente unos 3-4 tangos. Si lanzan algo, láncenlo a través de las paredes, pero cuidado con granadas de mano, que se quede dentro, si no palmamos todos. ¿Y hay algún granadero o granadas? Nada de granadas. ¿Qué sigues? Afirma, sigo. ¿Perdón? ¿Quién más está? ¿Quiénes son los que quedamos? ¿Qué copiado? Copiado, estamos viendo cuántos somos, estamos en pie. ¿Qué les ha pasado? Han caído varios de los compañeros. Necesito que nos limpies algo, ¿vale? Porque apenas asomamos la cabeza y nos disparan. No tengo visual de tango, se han escondido dentro de los muros. Y vamos a caer todos. Me ha parecido ver un tango cerca de la casa. Ten cuidado. Creo que somos los... Ops. Seria, solo quedamos dos, ¿vale? En la casa del este. Y necesitaría saber si ves si se nos acercan a alguien. Sí, tenemos un tango en la puerta. No puedo darle... Tranquilo, no asomes, ¿vale? Como entre, solamente que entren. Si entran, los abatimos. Afirmativo, tienen uno justo en la entrada principal de la casa. Abajo. Puede salir, bueno. No, negativo. ¿Muy larga, muy corta? ¿Larga o corta, Histeria? Larga, es que está en las escaleras de la entrada de la casa. Mejor no asomarse porque está apuntando. Voy a intentar abatirlo. 7, return to formation. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Son los tiradores, no puedo pillarlos. Es que asomo y disparan. El enemigo ahora va por detrás de la casa. Le he intentado dar y ha salido corriendo. Hostia. Mira que estás. Se aleja por detrás de la casa, ha tirado humo. ¿Alguien me copia? Seven. Vale,
Vale, no, no tire más, no tire más granadas para allí, no tire más. Hay un tirador que está en medio de las casas. ¿Dentro del complejo se refiere? Afirmo, sí, están con térmica, antitérmica. A ver si lo visualizo. ¿Quién está tirando esto al rato? Yo. Dentro no están entrando, se están yendo un poco largas, se están saliendo fuera de la torre, justo la torre de fuera, dirección sureste. Se ha caído dentro, un poco más largo y a la derecha. Un pelín, ¿eh? Es que asomo y disparo. No tengo nada en visual, ¿eh? No tengo nada en visual. Se ha caído algo mejor, pero más a la derecha. Sí, puede ser que estén en la red mimética, puede ser que esté tú mal en la torre, no los diviso. ¿Puedes cambiar de posición para verificar si es que ya no tienes nada desde esa posición? A ver, lo voy a intentar. Voy a intentar abatir el tango aislado, pero es que hay más tangos en la zona sur. Seven, return to formation. Seven, form on me. Los que estaban más alejados, Histeria, ¿están abatidos? ¿Estaban de patrulla? Negativo, no estaban ni alertados. No tiene sentido, pero bueno, estaban ahí, seguían haciendo su patrulla y los del otro lado del perímetro también. Se está acercando a la puerta principal, si puedes abatirlo. Justo estaba bajando. Déjalo, yo me encargo. Seven, return to formation. Seven,
Form on me. Ahora dime que has caído, chaval. Sigue con vida y... Siento, que... Oh. Que me va a tocar. En tu casa no hay nada, Okay. Lo veo así. ¿Qué has caído? ¿Vale? Está. Creo que ha batido uno y el otro está... alertado. ¿Te siguen disparando, dices, del complejo? Pero no me están disparando, creo que los he abatido, pero el de patrulla me he cargado al parecer a uno y otro está por ahí aún. Hay uno entre los árboles, que no sé si era el que estaba en la puerta principal anteriormente, y el otro está yendo, acercándose ahora mismo hasta el complejo. No sé si deberían de ir juntos, si se ha bugueado o... Está en alerta, ¿verdad? No, negativo. El de patrulla está de patrulla, y el que estaba en la puerta principal creo que se ha bugueado ahí en los árboles que están hacia el este. No lo ves desde tu posición. Por detrás no puedo divisar mucho más. Por detrás de tu edificio. 7. Rally up. ¿Qué pasa, chaval? ¿Vas corriendo ahí por allá? Quédate ahí un momento, ahora, ¡pum! He quedado sin munición de... Joder, tenemos un tirador todavía, casi me revienta la cabeza. Tengo un tirador todavía, parece que tiene antitérmica. Afirmativo, están los dos tiradores y que no los he podido abatir. Y están en el en la esquina más cerca de vuestra posición. Sí, en cuanto escucharon el primer disparo, descendieron del tejado, no los puedo abatir. Esa información me hubiese sido muy útil en un principio. En la esquina más cercana a nosotros, ¿verdad? Sí, pero si te llevo diciendo corto, o sea, largo o corto, te he dicho un par de veces. Lo que pasa es que es difícil desde... si no tienes ángulo. Ok, copiado, pero están en el objetivo, ¿verdad? Voy a cambiar de posición. Estabas. Seven, regroup. Voy a intentar entrar o aproximarme por la parte sur, la parte de costa, ¿vale? Intentar abatir ese par de patrullas.
Tú más o menos por la zona este-norte tienes cuatro tacos fuera de perímetro. Este-norte, copio. Voy a pasar aquí. Seven, regroup. ¿Puedes marcar en el mapa más o menos dónde están exactamente esos tiradores? Justo en la C de control. Debería de estar aproximadamente ahí, porque era la esquina. La esquina, esquina con esquina. Esquina de edificio donde estabas posicionado. Y... Okay. Y la patrulla tampoco te puedo decir concretamente porque está puesto el vallaje de atrezo. Ok, ¿dónde te vas a posicionar? Voy a entrar por la parte sur, por las casas de 160-158. Voy a intentar avanzar por allí, hacia el control. Tengo tres tangos en esa posición también, a ver si los puedo abatir. No. Habría una casa en 163-158 que estaba más al este y que tenía algo de altura, pero no lo sé. Copiado, me informas cuando estés en posición. Rifleman, 200 meters, right up ahead. We've got an enemy. Man, 100 meters, right up ahead. Seven, return to formation. Seven, return to formation. Hostia madre, no los veo, Dios, me jodas. Voy a tener que esperar, quería cambiar de seguro.
7, form on me. Mando aquí Delta. Adelante Delta. Informo de situación de nuestro escuadra. Hemos caído por completo y solo quedamos dos supervivientes, un francotirador y granadero, yo mismo, separados en la posición. Vale Delta, abandone la posición y regrúpese con nosotros. El objetivo casi está concluido, solo faltan dos enemigos por la zona y... Y el tirador se está aproximando a la posición para abatirlos. ¿O suspendemos la operación? Nosotros estamos en combate ahora mismo, Delta. Evalúe la situación. Si pueden evitar el combate, regrúpese con nosotros. Copiado. Punto de reunión. Ahora le marco. Copiado. Ahora espera. Seven. Jefe. Rally up. Ahora mismo. Un segundo. No, es solo para decirte que recuerdo. Un segundo. Adelante, sí. Vale, nuestra posición actual es 171-174. Repito, 171-174. La zona está comprometida. Copiado, voy a informar sobre nuestros movimientos. Cambio corto. Y Misterio, estaba hablando con Mando, nos ha dado un punto de reagrupamiento. Si lo vemos factible y podemos terminar la misión, continuamos con nuestro objetivo. Y si no, por si acaso, te indico 171-174 punto de reagrupamiento con Mando. Esa es su posición y está caliente. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? En las casas del sur. Copiado, tengo un tango cerca, lo he escuchado. 7, form on me. ¿Alguien cerca? Bravo, me recibe alguien de Bravo, cambio. Le recibo, Mando, aquí Bravo. ¿Cuál es la situación, Bravo? Quedamos tres hombres dentro del complejo, necesitamos ayuda urgente. Estamos intentando hacerlo lo máximo posible, tenemos bastante... contactos en esta zona. Un poco de trampa y poner la térmica. Recibido, sigo manteniendo. La térmica es para usarla, Histeria, úsala. Ya, chapa la antigua. Tengo un objetivo cercano. Si puedes, te pones en la secundaria para escuchar las comunicaciones de 50. Vale, configuro, sí. Vale, de principio, pues, lo que tú veas, pero ya he comunicado con Mando. Le he dicho que cuando nos movamos a su posición le vamos a indicar. 7, return to formation. Roger, estoy en muro sur. Vale, aproximándome. Copiado, justo debajo de la casa, que estoy ahora en la casa oeste, cercano al objetivo, he escuchado movimiento. Ten cuidado. No me jorobes la paciencia.
¿Qué? Tiro al pato, ¿qué es esto? Alfa de mando. No me jorobes la paciencia, tío. Aquí Alfa, quedamos tres supervivientes. Estamos en la puerta de del control. Toda la... Recibido, recibido, Alfa. Nos disponemos a asaltarlo. Hagan todo lo posible. Estás ahí, te he visto, cabronazo, al fin. Está en pleno camino, está en pleno camino. Son, vamos a cambiar ahí, 100. Vamos a disparar, a ver. No se activa cuando es muy cerca, así que voy a cumplir. Casa ahí, bien. A capturar por aquí. Voy a disparar más ahí, espero de que... Quiero disparar encima. Ahí. ¿Cuenta? Man down. I'm covering. Go. Quieto. Stop. Casi te meto un tiro, chaval. ¿Qué haces aquí? Vamos a asomar. Primero por aquí, vamos a ver si hay algo. Esta térmica que no deja. Peor es que como asome la cabeza. Ha caído un montón. Mando mando del Delta. No me van a responder.
Ando mando aquí Delta. Que soy gente o al menos alguno más. Ahora no me puedo acercar por ninguno de los dos lados, manda cojones. Tenía que abatir sí o sí a este otro lado y acercarme por delante. De ahí por detrás. Eso que tengo. Voy a tener que lanzar granadas al tango que tenía aquí delante. A saco. Daría la IA y le diría que vaya para allá para distraer, pero... Acaba las balas, chaval. Lo he visto. Que tiene que estar en la torre. Pues vamos a tener que saltar a la...
Que no lo veo. Con esto. Ya no tengo las buenas. Porfa, y eso más es bueno para... Dios. Tira, tira. Bravo, bravo, alguien me copia, alguien me copia. No. Tirador, está con térmica este, segurísimo. Aquí único superviviente de Delta, a la escucha. Aquí Bravo, para que quedes en 50, ahí me escucha cambio. Aquí Delta la escucha. 1 de 5, 1 de 5, repita cambio. Delta, Delta a la escucha. Aquí Bravo, estamos extrayendo al rehén por la carretera del sur. Estamos saliendo por el sur de Charquia, su posición. Aquí Delta, único superviviente de Delta, ¿me copia? Estoy en la posición, soy de la escuadra, el último superviviente de escuadra Delta. Decía, ¿dónde se encuentra? ¿En el control? Control CESAT, acabo de... Creo que hay un enemigo por ahí suelto, soy el único superviviente, en teoría está limpio el lugar. Recibido, informa a mi líder y ahora le comunico. No puedo asegurar al 100% que esté despejado la zona. ¿En qué alivio da? Char. La voz.
Venga, chaval, tú te vas a encargar de revisar por ahí. Bueno. Aquí, Bravo, nos dirigimos hacia el control. Necesitamos que asegures la zona para pasar con el rey. Copiado. Creo que tengo... Soy el único superviviente y creo que todavía me queda un tango por ahí. En breve comunico. Perfecto. ¡No! ¡Mina! ¡No me jodas! ¡No! ¡Ah! Hay una mina. Lo estaba pensando antes, cuando había caído Histeria, pero me he olvidado por completo. Vamos a ver si he hecho mi trabajo al menos. ¡Ah, Dios, qué susto! El salto que he dado, chicos, el salto que he dado, ahí está. Era un búnker ahí. Minas, mira, mira, mira las minas. No, 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 no. Ahí están dos. No, oh, esos son. ¿Sigue el otro tirador? ¿Dónde? Bien, 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 bien. No os mováis más, no os mováis más. Acaban de abatir al... Yo tenía, creo, otro. Ese. Chicos, lo tienen despejado prácticamente, ¿vale? Venga, no me digan que se ha roto las... me costaba un segundo más, quería entrar por el lateral y revisar el contorno, pero claro, oh, por unos segundos, por unos segundos. Sí, chicos, alguno más ha debido saltar por ahí. Aquí está, es que este se es, lleva una antitérmica. Espero que no estén viendo los compañeros. Supongo que no, pero sería un lío. Pero... Ah, en debriefing voy a indicar. Ah, estos llevaban la mira antitérmica. Vamos a poner que se ve en negro, ¿veis? Térmica, antitérmica. No los podía ver, apenas la cabeza. Y yo los veía un poco así, pero no eran ellos. Es que este era el que nos estaba dando guerra. Al final me lo cargué, me lo vi de frente cuando estaba sin cargador con este. Le lancé unas granaditas y ya está. Es que he limpiado todo. Oh, me puedo ir tranquilo con... Creo que uno que lo acaban de batir, ¿vale? Pero me puedo ir con la conciencia tranquila. Era que aguante un segundo más. O sea, un segundo más. Era un segundo. Por lo menos unos... Un minuto habrá pasado. Exacto. Y me hubiese ido con ellos. En fin, tengo uno, creo que es un de los que teníamos que rescatar, a que lo he dejado. Bueno, al no tener líder. Ahí. Y ojito, ojito que este se acerca, que antes... Vale, mira, están patrullando toda la zona, vale. Ah, muy guapa la misión, ¿eh? Felicidades, Nicotón. Desde mi parte ha sido un punto desde el principio hasta el final. Se van moviendo ahí los chicos. Van a tener que ir a pie porque acaban de romper el vehículo con el cruce ese. Y creo que son los únicos
Dientes. Se me cargaba 10, no parecía que eran tantos. Nada. Están ahí. Y de aquí ya lo tienen chupado, que se van directamente a base. Pues nada. Vamos con la luz esta. Vamos un poco. Sí, efectivamente los últimos tres. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado. Prácticamente creo que solo teníamos que. Bueno, teníamos que rescatar a un par. Uno no sé si es el que ha caído justo ahora, porque de los tres no es. Uno de los objetivos que teníamos que rescatar ha sido una pena, pero el coche ha chocado, saltado y lo ha batido, creo. Algo mala suerte, algo fortuito. Y nada, chicos, mañana, si todo sale bien, campaña de Apex, cooperativa COP 4, vamos a jugar la campaña oficial de Contanoa, de Apex, que han sacado la campaña y tiene muy buena pinta. Bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ya se van a ir los. No se encontrarán con nadie, como veis. Así que nada, chicos. Caso como siempre, ya sabéis, mañana nos vemos. Saludos a todos, no olvidéis que siempre voy leyendo los comentarios, alguno que se me ha escapado saludarlo, Catracho, aquí está, mira. Como siempre, 17, Samuel solo. Nosotros, no, es la primera vez que jugó, Jerry está comentando por ahí que le había jugado antes. Ahí Adri Kit indica y no. No, la mina, dice, parece que se han exaltado varios. Por lo bien que lo habéis hecho, dice Diego. De crono me indica las telas para que recoja, ese es en otro directo. Qué buena, qué buen guiño, qué buen guiño. Está por el final, dice, ¿qué me he perdido? Dice Juan Fernández, bienvenido. Casi toda la peli, dice, y cabe ahí. Está por el final, cuando el protagonista lucha contra el malo final. Madre mía, ¿sabéis cómo es apuntar en arma? No, se va, es que tiene un retroceso bestial. Me va indicando que se me ha ido alguno. Térmica es complicado usarla, hay que cambiar y cambiando entre térmica nocturna, bueno, normal no en este caso. Sí, el térmica es un cheto, pero también tiene sus pros y sus contras. Habéis visto de cerca, no podéis disparar ni apuntar ni nada, o sea que olvidaos de la térmica, hay que pasar la nocturna y mientras te matan. Y también hay los de antitérmica, o sea, le da juego. No me gusta tampoco porque es un turista fuera de contexto, pero bueno, está ahí en el juego y cuando lo ponen, pues ya. Sí, ahí están comparando por qué dispara por el cañón. El cañón era el de abajo, ¿vale? No dispara obviamente por el cañón principal. Tiene un 130, si no me equivoco, equipado en la parte de abajo. Las Akikos y claro, al salir yo creo que fricciona y por eso se calienta un poco el silenciador. Pero cuando se dispara sí que empieza a calentar. Cómo han caído mis compañeros. Los voy a leer todos los comentarios, chicos. Voy a ir a repasándolos. Ya decís, cuando se resuba, decir qué parte les ha gustado y tal. ¿Cómo se llama la ira híbrida térmica esa? Creo que es la ENV2. Está al principio del vídeo cuando estamos demunicionando. Y poco más. Ya nos vamos de aquí. A ver si hay se compra jugar un de 6, no sé, no lo veo, no lo creo, pero estaba atento a los que les gusta Rainbow Six Siege y nada más. Brandon, saludo. Oh,
Un gustazo y nos vamos, chicos. Hasta la próxima. Adiós.